Bueno, en primer medida, nosotros vamos a hacer una actividad sindical, gremial, comandado por el compañero Carlos Bonjour, que es nuestro secretario general nacional, a los cuales tanto en la zona de la zona sur, zona norte, zona oeste y en La Plata, en el Colegio de Escribanos de La Plata, estamos reclamando de que la actividad sindical sea dejada por los trabajadores y que no se metan, no se entrometan en las cuestiones gremiales, que no despidan a los compañeros que quieren ser sindicalizados, y reclamamos por sobre todas las cosas de que los trabajadores que están en todos los colegios de escribanos de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional tienen que ser de UTEDIC. Son de UTEDIC, es una rama que le pertenece al gremio nuestro. ¿Hoy por hoy están afiliados a algún sindicato? No, están haciendo caso omiso al pedido de encuadre sindical. Entonces nosotros lo que hacemos es reclamar porque el colegio de escribano encuadre en la actividad de trabajadores de UTEDIC de civiles, y no vamos a parar hasta lograrlo. Usted habla de rechazar a aquellos que se afilien a los sindicatos. ¿Una persecución, creen ustedes? Esa es la actividad que está ejerciendo la parte conductiva del colegio escribano. Las personas que quieren ser sindicalizadas son despedidos y son perseguidos. Así que por esa razón nosotros no vamos a permitir que bajo ningún punto de vista los trabajadores sean manipulados por esta gente que no quiere tener el sindicato y son los dueños de la verdad como colegio, como comisión directiva de escribanos a nivel nacional. ¿Han tenido algún tipo de reunión con ellos? Hemos tenido muchas reuniones. Esto está dirigido pura y exclusivamente al Colegio de Escribanos de La Plata. El compañero Carlos Bonjour ha tenido muchos contactos por intermedio de sus allegados y no hemos tenido ninguna respuesta favorable. Bueno, ¿van a continuar entonces con estos reclamos? Totalmente, los reclamos van a ser hasta tanto y cuanto la institución encuadre a sus trabajadores en la rama de UTEDIC. ¿Se sabe cuántos son los trabajadores aproximadamente que tendrían que afiliarse a UTEDIC? No, en este momento en cantidad no tengo idea, pero es una muy importante cantidad para como representados de UTEDIC. O sea que bueno, esto recién comienza para ustedes. Esto recién comienza, es parte de toda la organización que tiene la UTEDIC Nacional, conjuntamente con la Secretaría Gremial Nacional, de que esto se encuadre y se llegue a buen puerto. ¿No pierda algún tipo de paro o algún tipo otro tipo de medida? Eso lo valorará la mesa de comisión directiva central y estamos a disposición de la UTEDIC.